Bueno, buenas tardes a todos los que se van conectando. Vamos a esperar a Jaime, me parece que entró ahí. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, ¿Se Jaime? oye? Ahí te estoy viendo. Ahí te ¿Se estoy oye viendo bien? ahora. Y te oye bien. A ver si se escucha bien. Ahí, ¿se escucha bien? Se escucha bien. ¿Cómo estás? Ok. Bien, ¿y vos cómo has estado? Aquí estamos conectando un miércoles más de los vivos de Somos Cerveceros. Así que bueno, bienvenido. Muchas gracias, mi hermano, muchas gracias. ¿Se escucha ahí producción, la fábrica? Hay mucho ruido de fondo, sí, ando en plena cocinada hoy. ¿Pero se escucha ¿Ah, mucho o sí? ¿Qué no? estás cocinando? No, no tanto. Se escucha ahí Ah, un bueno. ruido, agua, que no viene mal. Hoy Como... estamos cocinando precisamente una cerveza frutal. Estamos cocinando la Dota. Esta cerveza ganó medalla en Colombia, medalla de plata en Tayrona. Y es una cerveza que es un tercio de sidra y dos tercios de birra. Es un blend. Ah, bueno, debe estar Ese muy es súper bien. interesante, sí. Bueno, te voy a presentar. Tenemos acá a Jaime Zuluaga, de Costa Rica Beer Factory, gerente de Costa Rica Beer Factory, certificado Cicerone y juez BJCP, certified también. Correcto, Simón. Perfecto. Y nos trae ahí una charla súper interesante. Cocinando con frutas y otras adiciones. Bueno, más o menos hicimos una introducción de lo que estabas ahí en fábrica. Sí. ¿Se me escucha bien a mí? Sí. Sí, yo te escucho muy bien, claro que sí. Bueno, perfecto. Bueno, cuando quieras, Jaime, yo voy a ir copiando las preguntas de los que tengan, las voy copiando y te las voy pasando, ¿te parece? Dale, dale, claro que sí, súper bien. Ahí sí, Bueno. si me las puedes ir Antes pasando de de... una, sería mucho mejor. Perfecto. Bueno, antes de empezar ahí, como siempre, les recuerdo el tema del panel de cata permanente para socios es gratis, para no socio tiene un costo. Está en la historia destacada de Instagram y bueno, ahí también está el merchandising. Así que bueno, y los que se quieren asociar tienen la planilla para asociarse en la historia destacada. Así que nada, pasando un poquito de chivo de la asociación. En todas, mi hermano. Bueno, perfecto, Jaime, cuando quieras. Bueno, entonces, muchas gracias por la invitación, Dani, de verdad. Es súper honrado de poder darles unas charlas a ustedes. Seguimos a Somos Cerveceros pues, desde hace mucho tiempo. Y bueno, el lema de nosotros pues, siempre es ojalá transmitir conocimiento, transmitir experiencia. Y qué mejor oportunidad que esta. Yo soy Jaime Zuluaga, yo soy de Costa Rica, soy colombiano, radicado aquí en Costa Rica, con más de 18 años acá. La fábrica de nosotros ya tiene más de 5 años, tenemos uno de los restaurantes más icónicos de acá y una de las cervecerías, digamos que más grandes, aunque si uno compara como tamaño, somos como un equipo piloto en Estados Unidos. Pero bueno, uno se dice que es grande. Sí, bueno, las mayorías de las cervezas, de las cervecerías de Latinoamérica, digamos, tienen ese volumen. Exacto. Así que bueno, no te pongas mal por Entonces, eso. no, no, siempre lo digo como chiste porque yo soy feliz aquí con los tanques y todo, son 2.400 litros, pero cuando uno va de viaje o algo a Estados Unidos y uno mira lo monumental que es, uno dice, sí, en el de nosotros hacen experimentos. Bueno, es mejor, digamos, porque te permite equivocarte, digamos. Claro, exactamente, exactamente. Y bueno, entonces, yo soy el maestro cervecero de acá, soy graduado de Chile, de Cervezas de América, del Instituto de Cervezas de América, y una de las cosas que más me gusta hacer a mí es cocinar con frutas. De hecho, tenemos una cerveza que se llama La Puris, que ya tiene más de 12 medallas ganadas,
donde utilizamos pura, pura fruta, pura cereza. Es una Milkshake Cherry Imperial Stout. Y desde que yo empecé a cocinar, siempre he tenido como esa fascinación por las frutas, ¿cierto? Me gusta mucho la parte culinaria. Entonces, ¿cómo puedo interpretar eso en una cerveza? Y así fue como fue naciendo como toda esta parte de las pastry beers, que es como lo que más nos gusta hacer a nosotros, aunque también tenemos las cervezas comerciales, pero nos gusta mucho trabajar con frutas. Entonces, bueno, para empezar un poquitito, aquí estoy con una presentación, con la presentación al lado. Para empezar un poquitito, me gustaría siempre... Ah, bueno, como te decía antes que hablábamos, si en algún momento querés dar vuelta a la cámara o hay algo que te interese que vean los que están viendo, no hay problema, da vuelta a la cámara. Listo, ha pasado, digamos. Listo. Entonces, vamos a empezar con una pregunta muy sencilla. ¿En cuáles de estas dos escuelas se utilizaban más frutas o se utilizan más frutas? ¿En la escuela alemana o en la escuela belga? Ahí sí pueden taipen, y digan a ver en cuál escuela se utilizaban más frutas. Aquí en Costa Rica siempre que hago esta pregunta digo, bueno, y voy a regalar una cerveza al que responda de primero. Pero está un poco difícil mandarla hasta allá. Bueno, va a llegar media con problemas. Entonces, bueno, ya que no están poniendo y tenemos tan poquito tiempo en la belga. Ah, bueno, Ecotono, cerveza artesanal, si hubiera ganado la cerveza. Y bueno, y todos están en lo cierto. Ahí están diciendo que es en la escuela belga. En la escuela alemana, ¿por qué no? Precisamente por la ley de la pureza, ¿cierto? El Reinhard Hetzebot nos dice que no podemos usar frutas ni otros aditamentos, solamente lúpulo, levadura, malta y agua, nada más. Bueno, en la belga, casi toda la historia de la escuela belga, hemos utilizado, bien, Ecotono, hemos utilizado frutas. Entonces hemos hecho cervezas de fermentación espontánea, muy famosa la Sazón, muy famosas las lámbicas, y todas estas se representan mucho tratando de complementar estas bacterias con frutas. Entonces de ahí también viene como un poco el uso de las frutas en la industria cervecera. Hay bastantes formas, por ejemplo, si hablamos de las belgas, de las lámbicas y todo eso, tenemos muchas formas de tener frutas y de adicionar frutas. En este caso, por ejemplo, como en las belgas, no queremos nada de amargor. Entonces es un estilo que nosotros implementamos con la fruta para que sea una cerveza con balance ácido y dulce, sin amargo, pero que se pueda preservar. Y entonces esto se complementa con las bacterias y vamos a tener algunos, digamos, que si uno prueba esa cerveza cuando la estaba haciendo homebrewer, pues entonces va a salir, uno va a decir que está contaminada. Pero ellos son tan maestros que no, le adicionan fruta precisamente para balancear y para hacer una cerveza súper compleja, cervezas que duran 3 años en salir. Saludos ahí al Dr. Craft Beer. Entonces, dicho esto, podemos también utilizar el lúpulo de diferentes maneras, ¿cierto? Siempre hemos hablado de que podemos utilizar el lúpulo únicamente en hervor, bueno, tenemos un montón de adiciones. Pero así como en las frutas, nosotros podemos madurar o oxidar el lúpulo, que es como lo hacen ellos también. Entonces, ahí lo dejan oxidar para que agarren otras cosas. Entonces, esto también se representa en la fruta. Yo puedo echarle fruta biche, puedo echarle fruta madura y me van a dar dos cosas completamente diferentes. Y adicional a eso, depende también del color, y ahorita lo vamos a ver, del pH también, lo que me vaya a entregar esa fruta. Entonces, bueno, el lúpulo, como ustedes lo saben, el lúpulo cuando se oxida, pues nos va a dar como este queso como añejo, pedo. Yo le digo que es como un pedo rico, porque el lúpulo añejo a mí me huele rico, pero todo el mundo que lo huele dice, uy, esto huele a pedo, pero no sé, es un pedo rico, huele bien. Eso uno se lo imagina en una lámbica, en una juice, y es brutal. Entonces, sí, bueno, en ese estilo de cerveza, digamos. Sí, exacto. Huele bien. En ese estilo de cerveza, correcto. Y entonces, bueno, eso nos lleva después, ahorita lo que tenemos de las GUS, que como todos ustedes saben, las GUS
son una combinación de lámbicos, ¿sí? Que se blendean para hacer una cerveza. Generalmente es una lámbica joven, una lámbica vieja y una lámbica, una lámbica media y una lámbica vieja, que se blendean para hacer una Gueuze. Y a eso nos vamos con la Gouza, que la Gouza es esta cerveza también ácida, con bacterias y todo eso, que viene de Alemania, ¿cierto? De Goslar. Entonces, ¿qué pasa con esta cerveza? Antes, obviamente, en Alemania no le podíamos echar ninguna fruta, y como el agua ya venía, digamos, que contaminada, se podía percibir como esta acidez, y también era tan mineral que se sentía como salada, ¿cierto? Entonces de ahí salió la Gouza. Ahorita la Gouza se transformó en una cerveza muy frutal, ¿cierto? Entonces utilizamos como Gouza un estilo base, y ojo también, como para aprender cómo a distinguir, no se dice ni Gose, ni la Gueuze dice Gouza, sino la Gueuze es Gueuze y la Gose es Gouza. ¿Listo? Para también... Hay veces uno como cervecero va y empieza a hablar y uno es como, pero es que así no se dice. Y saben de lo que está hablando, ¿cierto? Pero bueno, entonces, como para recalcar ahí como conceptos. Suele pasar cuando uno va a un concurso y hay jueces de otro lado, ahí nomás te corrigen. Exacto. Entonces, como para aprendernos esos dos conceptos por ahí. Ahorita, entonces... Después de la Gouza, que ahorita nosotros la utilizamos como base para hacer cervezas frutales porque quedan súper ricas, tenemos también, por ejemplo, las Berliner Weiss, que también son alemanas, el agua venía contaminada, pero la diferencia era que era con trigo. Y esto dio paso a las Catarina Sauer, ¿cierto? Ustedes por allá en Sudamérica, me imagino que conocen o han probado bastantes Catarina Sauer, que es el estilo ahorita de Brasil. Y es un estilo... Sí, sí. Que es ácido pero frutal, utilizando frutas autóctonas de Brasil, que ya ahorita se puede usar frutas pues de cualquier parte. Entonces, sí. Como ven, nosotros vamos como utilizando estilos, bases para adicionar frutas. Entonces esto nos abre el espectro un montón, porque entonces yo puedo decir, bueno, ¿y qué pasa si yo a una lager, sí, a una International Lager le quiero echar una fruta? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué me dirán? ¿Entiendes? Porque sabemos que la Lager, o al menos la International Lager, o la Light Lager, si nos vamos así más extremos, como la Miller, la Coors, todas esas cosas, las Light Lager, si les echamos fruta, ¿será rica o no será rica? ¿Me la aceptarán o no me la aceptarán? Entonces aquí, yo siempre he dicho, porque hay gente muy purista, y entonces dicen, bueno, ¿cómo le vas a echar cerveza a una Lager? Te la vas a cagar. Pero ahí no, o sea, fuck los puristas. La cerveza está para uno experimentar y echarle lo que uno quiera, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso está cambiando en el tema cervecero en estos momentos. Creo que se usa mucha fruta, se usa muchas adiciones diferentes, ¿viste? Ha cambiado un poco eso. Exactamente. Yo no sé si te estoy perdiendo yo a veces. ¿Vos me ves bien? Hay veces como que se corta, pero como que te sigo escuchando. Bueno, listo. Y a mí me pasa lo mismo. No pasa nada. Ya. Ok, vamos bien. Luis. ¿Qué dice Julio? ¿Qué dice Julio? Ahí está Julio. Capitán Fusar. Bueno, entonces, ¿cómo vamos? Ya teniendo todo este espectro tan amplio en el cual nosotros podemos utilizar absolutamente todas las cervezas para echarles fruta, obviamente, tenemos que nosotros pensar, bueno, qué fruta le va con cada estilo, ¿cierto? Igual es experimentación. Entonces, ¿qué onda con las Witbier? Bueno, las Witbier también son cervezas belgas, son de trigo, que se acostumbraban a hacer con cáscara de naranja y cilantro. Son estilos bastante viejos que lo retomó precisamente Hoegaarden y pues fue el que lo hizo famoso en este estilo. Pero igual, a una Witbier, si uno le quiere echar frutas para adicionarle cosas, yo una vez hice una Witbier, de hecho, con mora y frambuesa y quedó brutal. Entonces,
Le podemos echar lo que uno quiera. Estoy por hacer una birra de base dorada pampeana con agregado de Sí, mora. la dorada, la dorada pampeana, bueno, no sé si la conoces. ¿La conoces? Sí. Pero nada más Bueno, para es aclarar, la una. dorada pampeana es con malta de Argentina, ¿cierto? Claro, es un Malta Pilsen base y lúpulo Cascade Nacional. Nada más que eso. Ok, Digamos que es perfecto. Una Golden Ale adaptada a los insumos que se conseguían en ese momento en Argentina. Y bueno, nació el estilo que está inscripto en el BJCP. Sí. Eso es lo que está buscando todos los países ahorita. Ojalá poder tener un estilo propio que ya se encuentre en la guía BJCP. Uh-huh. Entonces, bueno, aquí preguntan, estoy por hacer una birra de base dorada pampeana con agregado de mora, ¿cómo logro el toque de acidez? Ahorita vamos a entrar en el toque de acidez manejando un poquito el pH. Pero entonces, bueno, uh-huh. Tenemos ahorita 5 grupos que vamos a utilizar o que vamos a tener en cuenta para hacer adiciones. El primero son fuentes de almidón, que es que nosotros tenemos que transformar. ¿Cuáles son estas fuentes de almidón? Muy sencillo, obviamente, la malta, ¿cierto? Cualquier cereal malteado es fuente de almidón. Entonces, esa es como la primera que nosotros vamos a tener. Después tenemos en el segundo grupo fuentes de azúcar que ya están transformados, ¿cierto? Entonces, podemos hablar de candy sugar, de corn sugar, de azúcar de mesa, de azúcar... orgánico, todo eso que ya están transformados. El tercer grupo son especias. Entonces allá ya nos vamos un poco a la canela, la pimienta, ¿cierto? Todo lo que podamos hacer especiado. El cuarto grupo son frutas, que también las frutas tienen fructosa. La fructosa, para que ustedes lo sepan, va a ser la primer molécula o la primera azúcar que va a consumir la levadura por sobre todas. Sabemos que cuando estamos cocinando en la malta, tenemos que transformar tres cadenas de azúcares, que son glucosa, maltosa y maltotriosa. Esos son los únicos que se va a comer la levadura. Escogiendo la levadura del más simple hasta el más complejo. Entonces, primero va a consumir toda la maltosa, después toda la maltotriosa, primero toda la glucosa, después la maltosa y después la maltotriosa. Pero si le agregamos fructosa, la primera que se va a consumir la levadura, sobre todas, va a ser la fructosa. Entonces, ya, si nosotros queremos poner a fermentar una fruta, tenemos que tener muy en cuenta, bueno, qué es lo que va a pasar, porque va a ser la primera azúcar que se va a comer la levadura. Y en el quinto grupo tenemos hongos, maderas, insectos. Sabemos, por ejemplo, que Sam Coglioni de Dogfish Head, para una empresa de patinetas, les hizo una cerveza y lo que hizo fue echar la madera de la patineta a la cerveza, ¿cierto? Entonces, loco. También la historia de la chicha, que él hizo pues allá en Perú y que se la llevó para Estados Unidos, que es súper chistoso. Entonces, me parece que vi un video de, viste que hacía videos así. ¿Sí? Me parece que lo vi una vez en Perú con el tema de la chicha. Sí, 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 correcto. Es que él le hizo... ¿La replicó ajá. en su cervecería? También no sabía. Sí, 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 la replicó, pero le salió mal porque la saliva no era igual a los de los indígenas peruanos. Entonces le tocó como cambiarla. Bueno, me parece bien. Entonces, bueno, en México tenemos cervezas con hormigas, en Estados Unidos tenemos cervezas con ostras, ¿cierto? La Oyster Stout, que es una de mis favoritas, con ostras. Entonces, bueno, podemos agregarle un montón de cosas más. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos dos formas de agregar la fruta, o dos objetivos. Si queremos fermentar el azúcar, o lo único que queremos es asemejar la complejidad de la fruta en la birra. Entonces, son dos cosas muy distintas, porque si yo quiero fermentar el azúcar, voy a tener otros compuestos y otros componentes que me va a dar la levadura por haberse consumido esa fructosa de esa levadura. Más que si yo le agrego la fruta después, que no vaya a fermentar, por decirlo así, entonces voy a tener otros finales. ¿Listo? Entonces... son como dos cosas para ver. Entonces, lo que nos va a dar el sabor de la fruta es el azúcar. No es nada más que otra cosa. Entonces, una fruta entre más dulce, más nos va a saber.
entre más insípida o más ácida, menos nos va a saber. Entonces aquí, por ejemplo, hablamos, las frutas generalmente andan en un rango de 15% de azúcar. Obviamente, ahorita yo ahí, bueno, tengo un cuadrito, pero varía. El dátil tiene 60% de azúcar, entonces es brutal. Pero el limón tiene apenas un 1% de azúcar. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿a qué sabe el limón? Sí, porque uno se acuerda del limón y uno dice, ay, sí, eso me sabía limón, pero ¿a qué sabe el limón? ¿Cuál es la única palabra con la que uno puede describir el limón? Y cítrico. Sí, exacto, cítrico o ácido, nada más, ¿cierto? No, uh-huh. no es como la mandarina, no es como la naranja, inclusive que uno sabe que ahí hay como un sabor. Con el limón no, ¿cierto? El limón es ácido, nada más. Entonces, ese es como el perfecto ejemplo de que el limón no tiene azúcar, entonces no tiene sabor, tiene sensación. Y eso también nos lleva, entonces, ¿qué voy a querer yo con la fruta? ¿Quiero nada más que la fruta me sepa o quiero hacer todo el mouthfeel complejo de esta fruta? Porque entonces, si yo voy a hacer un limón, entonces probablemente, si yo quiero que mi cerveza sea de limón, entonces probablemente lo que voy a hacer es que sea bastante cítrico, bastante ácido, para que me genere eso, sea un pH bajo, y adicional voy a agregarle la cáscara del limón como para que me huela eso, ¿cierto? No solamente la cáscara como se acostumbra. Igual, si solamente se quiere la cáscara, pues todo bien. Yo quiero que me sepa limón y me huela a limón y ya. Pero si yo quiero hacer toda la sensación en boca de limón, entonces voy a bajarle más el pH. ¿Listo? Aquí tengo la tablita, vamos a ver si la puedo poner. Ok, aquí está. Entonces vean ahí, por ejemplo, los porcentajes de azúcares que tienen todas las frutas, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, bueno, que la banana... si lo puedes acercar un poquito más, mejor. ¿Ahí? Ahí está. Listo. Entonces, por ejemplo, tenemos que la banana tiene 17%, la piña tiene 13%, y a uno que tenga bien bajo, bueno, el limón tiene 1, el cranberry tiene 4. Entonces, y vean al ladito los pHs. Todos son pHs bajos, y esto es fundamental. Entonces, como lo venía diciendo, si nosotros queremos ejemplificar toda la fruta, entonces vamos a tener que hacer todo el mouthfeel de la fruta en la cerveza, que es pues, el objetivo. Para esto, entonces, tenemos una formulita. Si nosotros queremos, digamos, fermentar el azúcar de la fruta, porque no es solamente decir, ah, bueno, voy a agregar la fruta para que se fermente y que chiva y ya, y listo, y qué tales. Pero nos puede quedar con demasiado alcohol, inclusive si le echamos el dátil para fermentar, esa vaina se va a disparar. Y digamos que el dátil es perfecto para hacer imperials, así, de una, uh-huh. ¿Cierto? Entonces, bueno, hay alguien ahí que comenta como experiencia, okay, que le agregó pepinos a un scotch y no quedó tan invasivo. Okay. Si es que entendí bien la pregunta. Yo agregué pepino pregunta a un scotch por su picante, uh-huh, pero quedó apenas invasivo. Creo que en menos cantidad quedaría re bien, y después frutillas a la Irish. Las frutillas, uh-huh, a la Irish complementan muy bien con la levadura, con una levadura bien esterosa, frutos rojos. El pepino en la Scottish, digamos que habría, obviamente es un experimento y habría que probarlo, pero el pepino, al menos aquí en Costa Rica, que el pepino es el cucumber, ¿cierto? El verde. Sí. Es súper refrescante. Entonces, en una Scottish, no sé, yo me hubiera ido como por algo un poco más... Una sour. Sí, exactamente. Eso. El pepino como es tan herbal, me hubiera ido como por una sour. Pero bueno, igual, uh-huh, experimentación, entonces a ver qué sale. No pasa nada. No pasa nada, exacto. Entonces, tenemos esta fórmula que nos va a decir más o menos cuánto porcentaje o cuánto volumen voy a tener de gravedad al final después de haberle agregado tal fruta. Y se hace con esta formulita de aquí. ¿Ahí se ve bien? Sí. Ok, entonces, tenemos que la gravedad va a ser el peso de la fruta por el porcentaje de azúcar que ya vieron en la otra tablita, entre 100 por 45, que es una constante, esto más o menos es el poder de extracción aproximado de cada fruta entre el volumen de la cerveza. ¿Listo?
el volumen en galones. Entonces, creo que aquí tengo, sí, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, tengo 8 libras de durazno para 5 galones de birra, para 19 litros. Entonces, la gravedad Bueno, me va a recordemos quedar... que 5 galones son 20 litros, más o menos. Sí, 19, 10, 20 litros. Entonces, tengo 8 libras, hay que ponerlo en libras, 8 libras de durazno por 12% que tiene de azúcar el durazno entre 100 por 45 que es la constante, entre 5, y eso me va a dar 8.64. Este 8 se lo sumamos a los dos últimos números de la gravedad específica. Entonces, si yo tenía una gravedad específica inicial de 1.054, le sumo 8, me va a quedar 1.062. Eso es lo que me va a aumentar para después fermentar. ¿Listo? Entonces, voy que no se volvió ya. Entonces, con esta formulita, si nosotros queremos fermentar la fruta, pues ya vamos a tener como algo más aproximado de cómo me va a quedar el alcohol. Y así, por ejemplo, fue con la experimentación de esta cerveza que yo les dije con la Puris, que ganó 12 medallas, en la cual la cerveza estaba muy dulce, después de haberle agregado toda esa cereza que tiene, pero así, fue un montón de cereza, fue ridículo. Estaba muy dulce, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Le subimos un poquito la temperatura, todavía no acababa de fermentar, reactivamos la levadura y entonces empezó a consumir el azúcar. Esto fue bueno porque nosotros no queríamos hacer una imperial, pero obviamente con tanta cereza, para que el dulzor llegara a algo balanceado, quedó como de 9 grados de alcohol. Entonces, bueno, fue una imperial y cuando la mandamos a concursar, pues fue la ridiculez. Entonces, son errores y experimentos pues, que a uno le salen bien, ¿cierto? Era un imperial stout con cerezas. Con cereza, sí, una milkshake cherry imperial stout con cereza, porque lleva bastante lactosa también. Yo amo el azúcar, amo lo dulce. Si yo me pudiera inyectar azúcar en la vena, sería el hombre más feliz del mundo. Ah, ¿sí? Pero, bueno, la lactosa seguramente ahí no te ayudó mucho con el dulzor, digamos. La lactosa, sí, claro. La lactosa le dio ese toque de milkshake súper rico. Entonces, bueno. ¿Y esa sacó medalla en Tairona? La que sacó medalla en Tairona fue la Dota. La Purisa ha sacado medalla en Copa Cervezas de América, sacamos bronce en The South Beer Cup, ganamos en México, en Guatemala, aquí en la Indy Beer Cup también ganamos. Entonces, te ha dado muchas alegrías entonces. Demasiado. Entonces, ahorita entonces vamos al sabor. La Barley Wine con dátiles de Dogfish Head es excelente. Ah, bueno, hablando de un ejemplo de dátiles, para una Barley Wine queda brutal. Entonces vamos a hablar un poquitito del sabor. Siempre hay algunos cerveceros que me ha pasado que llegan y me dicen, hey, es que le agregué mora a mi cerveza, pero no me sabía mora. Entonces, ¿qué pasa? Si uno le agrega, en teoría, pues ya debería saber. Entonces, volvemos a lo mismo. Adiciona la cerveza al comienzo de la fermentación. La adicioné faltando 2 platos para terminar fermentación. Ahí agregué mi cereza. Entonces, ¿cantidad? ¿Tenés cantidad estimada? Sí, le agregamos más o menos 70 kilos, 65 kilos para un batch de 800 litros. Bueno, hay que sacar la cuenta ahí, sí. Pero tienen ese dato. Entonces, ya digamos con esta vaina del sabor, como lo hablábamos, entonces, ¿qué falta agregar? Bueno, podemos agregar azúcar, ¿listo? Entonces, si no nos sabe mucho la cerveza a mora, después de haberle echado mora, podemos hacer 2 cosas. Uno, o agregarle más mora o agregarle azúcar. Pónganlo ustedes o visualícenlo también como en la parte culinaria. Cuando a mí me llega algo, una comida o algo así, me sabe como un poco simple, pongámosle un café. ¿Sí? Yo me tomo el café así, sin azúcar, pero la gente que toma el café con azúcar es porque quiere que le sepa más a café, ¿cierto? Que no sea como tan invasivo el amargor. Entonces lo contrarresta con el azúcar y el azúcar pues hace que el sabor como que realce un poquito más. Estamos llenando el tanque, la cerveza, entonces.
Ok, entonces podemos agregar el azúcar y poderle agregar el azúcar, podemos agregarlo con azúcar normal o lactosa. Sí, la lactosa es un muy buen complemento porque nos va a realzar este sabor, va a agregar un poquito de complejidad a la cerveza y es un azúcar no fermentable. Entonces, ¿me oyen o no me oyen? Dani, ahí estás. Acá estoy, sí, me parece que fui yo Ok. y mi internet. Ok, Ahí ok. puse datos, así que bueno. Listo. Ok, Kamura Carpintería pregunta, ¿eso cómo lo recomiendas sanitizar? Me imagino que a la lactosa y eso, o a las frutas, y se los voy a agregar después. Obviamente a la lactosa, ahorita voy a explicar con las frutas, cómo sanitizar, cómo pasteurizar de forma rápida, por decirlo así. La lactosa también la podemos pasteurizar, digamos, en agua. Listo, calentando agua y todo eso, la diluimos y se la echamos a la cerveza. Ya después de que fermentó, ya en maduración. Bueno, Entonces. si hubo alguna pregunta ahí, bueno, yo me caí un poquito, así que no la leí. Así que si la quieren volver a Ok, poner, fantástico. pero ya se escucha bien, ¿cierto? Ya estamos fluidos. Sí, está bien. Sí, fue un Ok. problema técnico. Ok, entonces, ya después de haber tenido en cuenta que con el azúcar vamos a agregar más sabor, tenemos que también tener en cuenta que las frutas muy probablemente nos van a volver hazy o turbias las cervezas. Entonces ahí es muy bueno investigar qué fruta le vamos a echar porque generalmente las frutas traen pectinas. Las pectinas, con el calor empiezan como a gelatinizar y esto es lo que hace que la cerveza se enturbie. Entonces, si por ejemplo yo le quiero agregar cazo, guayaba, creo que se dice guayaba a la cerveza, la guayaba tiene demasiadas pectinas. Entonces lo que podemos hacer ahí, uno es ya tener en cuenta que la guayaba me va a poner turbia la cerveza. O bien, si no la queremos tan turbia, la podemos agregar en frío, lo más frío que se pueda, y bueno, y después pues agregar algún otro clarificante o hacer un cold crush bien brutal. ¿Listo? Pero igual, si yo le voy a agregar una guayaba, por ejemplo la guayaba, y ahorita que preguntaban de la Witbier, yo me imagino muy bien una guayaba en una Witbier, y eso también me va a ayudar con el hazy de las Witbier o de las cervezas de trigo, ¿cierto? Entonces, probablemente la guayaba pueda ser ahí. Lactosa tenía entendido que iba en hervor. Sí, la lactosa va en hervor y puede ir en maduración también, cualquiera de las dos. Al ser un azúcar no fermentable, uno la agrega en hervor como para de una vez esterilizarla, diluirla y todo eso, pero se la puedes agregar en maduración sin problema. Bueno, Obviamente ahí con la te. sanitización al término. Exactamente. Ahí te dice, bueno, cómo utilizan frutas ácidas. Exacto. Como Y los ahorita. cítricos, digamos. Sí, yo ahorita voy para los cítricos porque tenemos que hablar un poquitito del pH, ¿cierto? El pH es muy importante en las frutas porque en algunas es lo que nos va a dar el color. Entonces, hay que ver si yo quiero mi cerveza ácida, porque recuerden que también el ácido puede dar indicios de que está contaminada. Entonces, si yo quiero mi cerveza ácida, tiene que ser un muy buen trabajo para que uno diga, ah, sí, esto es acidez a propósito y no acidez de contaminación. Por ejemplo, una Red Ale, ahorita que hablamos de una Red Ale, si yo le agrego frutillas a la cerveza y no cuido bien la acidez de las frutas que le estoy agregando,
Más bien yo pensaría que la que esa red rail algo se está contaminando. Entonces, si nosotros queremos agregarle acidez a la cerveza para que sea también el mouthfeel, como lo decíamos, por ejemplo, me imagino una mora, que la mora pues es bastante ácida, entonces yo quiero que sepa mora, pero también que me dé esa sensación, porque la mora, como es algo agridulce, es como lo rico, ¿cierto? Entonces, si yo le agrego la mora, pero digamos que me sabe a mora, pero no le siento como ya como esa sensación a la mora, pues entonces le puedo agregar ácido, le puedo bajar el pH. Y lo podemos hacer como de varias maneras. Le podemos agregar ácido láctico, ácido málico, ácido fosfórico. Lo malo con estos ácidos, por ejemplo, es que estos ácidos, pues, tienden a ser, digamos que un poquito neutros, ¿listo? Y por ejemplo, el ácido fosfórico, pues me va a bajar el pH súper rápido. Entonces, si yo no lo cuido, me voy a cagar en la cerveza, literalmente. Entonces, más bien, yo pensaría en agregar una fruta más ácida, ¿listo? Y agregarla en pocas cantidades para ir balanceando. Entonces, las cervezas no solamente tienen que ser de una fruta, y podemos usar las frutas también para acidificar. Por ejemplo, tenemos el ácido málico que viene en las manzanas y las cerezas. Entonces, si yo quiero, me imagino yo una cerveza de naranja, ¿sí? Una cerveza de naranja, y quiero que se sienta un poquitito el cítrico de la naranja, pero hay veces como nosotros con la naranja solamente usamos la cáscara, no nos va a quedar ácido. Entonces, bueno, yo ahí puedo decir, ¿qué pasa? Dani, ¿me escuchas? Sí, estamos medio complicados con la conexión, pero bueno, sí, sí te escucho. Se corta, no sé. Listo. A veces se pone Ok. medio raro el internet. El 2020 se llama eso. Ok. Entonces, bueno, el ácido tartárico, perdón, es el que viene en las uvas. Y ahorita que están tan de moda, por ejemplo, ay, se me fue el nombre de la cerveza. Estas cervezas que son con mosto de uva, son bastante ricas. Y bueno, aquí lo que se usa precisamente es mosto de uva para hacer el mosto. Se combina Sí, con mosto de malta a mí y también se me se te fue, fue. lo tenía. Sí, no. Bueno, fijo Bueno, alguien ahorita nos dice. si alguien se acuerda Bueno. ahí, que nos refresque la Sí. memoria. Alguien que nos acuerde ahí. Entonces, las Grey Pale. Gracias, AJ. Grabé. Las Grey Pale, exacto. Entonces, bueno, podemos utilizar también el ácido tartárico de estas uvas para bajar el pH. En la uva, es muy curioso porque la uva nuestra cerveza cuando son Grey Pales. Ok, entonces vamos entonces ahorita al pH. Ya vimos que casi todas las frutas tienen un valor menor a 7, que es el balance normal del pH, pero aún así tienen menos pH que una birra normal, ¿cierto? Al final la cerveza, ya cuando ya está en botella y todo eso, la cerveza va a tener de 4 a 4.6 de pH, ¿cierto? Ni hablar de las sour, que bajamos hasta 3.6, 3.8. Las frutas bajan de eso. Entonces ahí nosotros tenemos que tomar en cuenta, y por eso es que a veces la gente pone mora, pero dice, es que no me sabía mora, porque cuando le agregamos la mora, pues obviamente ese pH se va a balancear, ¿cierto? Entonces el pH de la fruta sube y el pH de la cerveza cae, pero entonces no va a quedar tan ácida. Entonces, si nosotros queremos acidez, casi que, bueno, hay muchos cerveceros que cuando están haciendo su cerveza le agregan ácido precisamente porque quieren el mouthfeel, ¿cierto? Entonces, tenemos que también nosotros saber cuando estamos haciendo la cerveza qué pH estamos manejando y qué pH me va a dar la fruta. No podemos tampoco descuidarnos y decir, bueno, y yo creo que el pH me lo va a bajar de esta fruta y ya.
sino medirlo, porque ya nos puede quedar una cerveza muy ácida. Y aquí, por ejemplo, en Costa Rica pasó precisamente con una cerveza de mora, que le echaban mucha mora, pero la gente la devolvía, nosotros la vendíamos aquí en el bar, la gente la devolvía porque decía, es que está muy ácida. Y entonces, claro, alguien que escucha que la cerveza ácida está dañada, entonces dice, y no, la cerveza está dañada, por favor, cámbiemela. Entonces, uh-huh. Cuando uno le hablaba y le decía al cervecero, hey, es que mira, me están devolviendo tu cerveza porque es ácida, el cervecero decía, pero es que es así. Entonces, bueno, ¿qué es lo que quieres demostrar? ¿Cierto? Entonces, yo ahí, uh-huh. por ejemplo, yo balancearía un poquito con el azúcar. Sí, también hay un tema de que la gente conozca, viste, estos estilos que ahora están muy de moda, como son las sour, porque antes, digamos, sí. Cuando hablabas de acidez, lo llevabas a contaminación. Exacto. Y ahora cerveza ácida es otra cosa. Pero yo creo que igual si uno hace un buen trabajo con una cerveza ácida, debe ser placentero para la persona. Sí, sí, totalmente. Cuando uno se toma una lámbica, uno sabe, así uno nunca haya tomado lámbica, que se está tomando algo que es así y sabe delicioso. Pero sí, entonces ya sí. Cuando uno empieza a decir, no, es que me sabe raro, es que, bueno, ahí hay algo raro, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, el azúcar no refermentaría, dependiendo si refermentaría, o aquí tenemos que ver muy bien, precisamente cómo vamos a terminar nuestra cerveza. Si yo quiero fermentar en botella, entonces, bueno, voy a usar el azúcar de la fruta para refermentar. No voy a echarle dextrinas y después la fruta, porque ahí sí se me va a hacer un colochero increíble. Si yo voy a terminar mi cerveza con CO2 forzado, entonces, pues ahí sí es mucho más fácil. Que mi recomendación, inclusive para los cerveceros caseros, los homebrewer y todo eso, es ojalá vayan haciendo la transición de carbonatar en botella natural a hacerlo carbonatar en un keg, en un sifón. La cerveza, se ahorran muchos problemas, la cerveza queda más estándar y todo eso. Obviamente experimentar carbonatando en botella, porque es muy chiva toda esa vaina, pero... Salvo sí. las cervezas belgas. Sí. Ahí claro. yo voy a carbonatación en botella. Sí. Sí, pero exacto, ya nos vamos un poquito más como a la historia y el candy sugar uh-huh. y todo eso. No, y aparte, existe una diferencia en organoléptica con la carbonatación artificial a la natural, y en ese tipo de cerveza va muy bien. Sí. Bueno. Ojo, a mí me gustan las cervezas limpias, viste, que no tengan ese culo, digamos, de levadura en la botella, pero bueno, en ese tipo de cerveza belga lo banco. Sí, no, y como digo, pues igual digamos, ahorita con el ejemplo del Kettle Sour o un Sour en barrica, ¿cierto? Es mucha uh-huh. la diferencia, pero uno en un Kettle Sour se ahorra 3 años. Entonces, sí, 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 totalmente. Pero la experimentación pues es también bastante, bastante bonita. Entonces, el azúcar sí refermentaría y eso lo tendrías que tener muy en cuenta. Puedes, ya sea estos azúcares, caramelizarlos, por decirlo así, para que no refermenten, o bien, pues tener en cuenta que ese porcentaje de azúcar, según la fórmula que te dimos, pues obviamente va a refermentar. Y se puede hacer, digamos, que una carbonatación natural, como lo hacían los alemanes, o como lo hacen los alemanes, que es parando antes de que termine la fermentación, embotellando, y entonces maduran y carbonatan en un solo paso. Porque ellos tampoco pueden adicionar CO2 por la ley de la pureza. Entonces, ahí lo pueden hacer también. Entonces, después, ¿qué queremos? Cuando nosotros también agregamos frutas, es el color, ¿cierto? Muchas veces, bueno, por el sabor y todo eso, pero muchas veces nosotros agregamos la fruta por el color que nos vaya a dar. Entonces, tenemos 3 clases de frutas y 3 componentes que nos van a dar su color. Entonces, si hablamos de las frutas verdes, vamos a hablar de la clorofila. Si hablamos de las frutas que son como rojizas, azulescas, vamos a hablar de las antocianinas. Y ese es el que tiene que ver con el pH. Entonces, ya ahorita les voy a explicar por qué con el pH. Y las frutas que son como amarillas, pero ya como decir como, bueno, amarillo y rojo, como el tomate, como el chile dulce y cosas así, son los carotenoides. La clorofila y los carotenoides no nos van a dar mucho color. Bueno, la clorofila sabemos que es energía, que son moléculas que la absorben de la luz y pues este es el color que da. Entonces no hay como de dónde extraer
ese color verde. Por eso darle un color verde a la cerveza es tan complicado. Solo con un alga y con matcha por ahí han como experimentado, y si no, y con colorante. Que no sí. Como que lo distingue, ¿cierto? Es la basofia esa del San Patrick, ¿viste? Que a la cerveza rubia meten colorante y queda verde la cerveza. Exacto. Yo no estoy de acuerdo, digo, perdón. No, es que igual creo yo que es muy respetable no estar de acuerdo, pero de cada quien con su cuento, ¿cierto? Cada quien dice, si le quiere agregar su color verde para el día de San Patrick, dele. Aquí yo conozco cerveceros muy estrictos con su vaina, con su cocción, todo eso, jueces y demás, pero cuando viene San Patrick es como, bueno, aquí olvidamos todo, echémosle colorante a esa vaina que de ahí es. Hay que vender. Exacto, ya. Nos olvidamos de todo eso. Con kiwi no agarra color verde, vieras que no, el kiwi no agarra color verde, te va a dar una acidez bastante rica, pero el kiwi no te va a ensuciar la cerveza, digamos, en color. Entonces, después de la clorofila, tenemos las antocianinas. Y las antocianinas son las que vamos a encontrar en todos estos frutos rojos. Por eso es que no sé si ustedes se han dado cuenta que la mayoría de frutas que nosotros vamos a usar para hacer cerveza son rojas. Entonces, generalmente cuando nosotros queremos agregarle fruta a la cerveza, pensamos en cerezas, en mora, en arándanos y cosas uh-huh. así, porque queremos que ese color rojo como que salga, ¿cierto? Pero entonces, aquí yo les hago la pregunta, bueno, si el arándano es azul, ¿por qué cuando yo lo echo en la cerveza queda rojizo vino tinto y no azul? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? Uh-huh. Más que si yo le agrego cerveza, sí me va a quedar roja. ¿Listo? Conviene hacer la adición de frutas antes de terminar la fermentación para evitar oxidación. Si tú procesas bien la fruta, que ahorita les voy a dar varios tips para procesar la fruta, no. No, o sea, es que ustedes pueden agregar fruta donde se les dé la gana. Pueden agregar uh-huh. fruta, por ejemplo, la calabaza para la pumpkin ale, se la agregan generalmente en el macerador, ¿sí? Porque queremos uh-huh. que esa cocinada de la pumpkin, de la calabaza, quede como en el macerador y se macera. Claro, esa pregunta debe venir por el tema de agregado en maduración, cuando ya no está la fermentación activa. Estás agregando oxígeno, me parece que viene por ahí la pregunta. Ok, bueno, yo siempre, digamos, bueno, una de las cosas que nosotros, que yo tengo, que tenemos, es el Beer School, que es una escuela que la fundamos hace un año, y bueno, tenemos profesores pues, de todas partes de Latinoamérica y todo eso, y ahí en el Beer School hay una clase, en la clase de carbonatación y embotellado, donde la recomendación que siempre damos es ojalá todo el mundo andara con una pipeta de CO2 atrás y una manguerita pegada en la mano para estarle echando CO2 a todo, ¿cierto? A todas partes. Entonces, si yo abro el tanque, el bucket, el carbo y el fermentador para echar fruta, lo primero que tengo que hacer es, bueno, echo la fruta y de una CO2 para sacar todo el oxígeno que haya. Recuerden que el CO2 desplaza el oxígeno de una forma súper abrupta. Entonces, así nos aseguramos tal vez de que ese oxígeno no haya entrado. Entonces, pipeticas pequeñitas de CO2 son súper buenos. Abren, echan, meten CO2 y vuelven a tapar. Y bueno, así minimizamos el riesgo bastante grande de una oxidación. Bueno, ahí te preguntan cómo evaluas la oxidación de la fruta. Vieras que esta parte es como muy sensorial, ¿cierto? Obviamente, cuando yo estoy sacando la cerveza, yo mido mis volúmenes de oxígeno, también las partes de oxígeno, del oxígeno disuelto, y pues así yo también me voy a dar cuenta si esta fruta pues va a oxidar o no. En el caso, recuerden que cuando ustedes procesan la fruta o meten la fruta entera, lo que están haciendo ustedes es una extracción. A diferencia del lúpulo, que la coumulona y los betaácidos reaccionan con la luz, en la fruta no tanto, ¿listo? Entonces, en la fruta ya la oxidación va a ser más por tiempo. Y dependiendo del estilo de la cerveza, la fruta va a ser más compleja, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que la fruta no se va a podrir ni nada porque la tenemos en un medio con alcohol. Entonces, no hay como forma de... Ustedes saben que el punto crítico de maduración y pudrición
es el punto más rico de las frutas. Es donde está más dulce, más sabrosa, más jugosa. Entonces es ahí generalmente donde nosotros le echamos la fruta. Nosotros pasteurizamos la fruta y adicional ella viene, pues obviamente con los preservantes del lúpulo, viene en un medio alcohólico en donde pues ya no se va a podrir. Y entonces, bueno, la oxidación, como les digo, va a ser muy difícil que oxide, a menos que nosotros tengamos pues bastante oxígeno en la cerveza, pero ahí también va a incluir otras oxidaciones también del lúpulo, de la malta y otras cosas, ¿cierto? Entonces, la recomendación es traten de sacar todo el oxígeno si tienen que abrir. No sé qué es jabuticaba o jabuticaba, no me suena. Es una fruta, me parece, es una fruta brasilera, creo. Okay. Esa no la conozco, entonces cuando habla de moras habla de la frambuesa, porque en Argentina conocemos otra mora. Bueno, existe la mora. No. Sí, la mora y la frambuesa. La mora es la mora. La mora es morada y la frambuesa es roja. Es frambuesa. Sí. Claro. Exacto. La... No, sí existe. Ok. Bueno. Bueno, ahí te preguntaban del coco. Sí. El coco, ¿cuándo agregarlo? Previo paso por sartén para sacarle lípidos, porcentaje aproximado para sentir sabor. Correcto. El coco, igual ahorita lo vamos a hablar un poquito, pero el coco... se recomienda, tiene bastante aceite, como lo dice Kamura, son lípidos, ¿cierto? Y por ende, por ser lípidos, tenemos polifenoles. Estos polifenoles van también a influir en la espuma, entonces si le agregamos un coco recién cortadito de una vez, pues nos va a quedar una cerveza re flat. Entonces ahí lo bueno es, ya sea en un sartén o ya sea en el horno, sí, ahí lo ponemos en el horno, generalmente se recomienda como más o menos de 4 a 5 minutos a 400 grados Fahrenheit por lado y lado, o bien hasta que agarre el color que ustedes quieran, ¿listo? Entonces yo generalmente cuando le voy a echar coco lo meto al horno para que caiga la grasa, lo pongo a una temperatura como de 400 Fahrenheit y lo voy viendo. Cuando ya empieza como a crear reacciones de Maillard o productos de Maillard, ya se va tornando como cafecito, entonces yo ya digo, listo, aquí está mi coco y nos vamos. Yo prefiero echarle el coco en chunks, no rallado, porque rallado siento que es mucho más complicado sacarle el aceite. Pero bueno, es para como ustedes quieran. Sí, debe quedar como más pastoso, digo. Sí, exacto. Los que fermentan las frutas con ron, ¿cómo lo calculan después el porcentaje de alcohol final? Los que la fermentan con ron... No me suena que se fermente con ron. Más bien con ron es para pasteurizar, para extraer. Pues sabemos que el ron tiene 40, 50% de alcohol. Ahí casi que ninguna bacteria va a vivir. No, seguramente a lo mejor maceran con ron. Exacto, ¿viste? Sí. Eso puede ser. Sí, si se macera, el azúcar no es una bacteria. Y ahí podríamos también como calcular un poquitito con la fórmula que les di cuánta gravedad me va a quedar, por ende, cuánto alcohol voy a tener. Seguramente que por ahí viene la pregunta. Entonces, se equivocó en maceración con fermentación. Con fermentación. Entonces, bueno, tenemos ahorita... ¡Hola, Taiga! ¡Qué bueno que se conectó, Taiga! Entonces, también, por ejemplo, ahorita, con las antocianinas, que como lo dije, son las que nos dan este color rojo o azulado, van a ser codependientes del pH. Entonces, entre más bajo el pH, más rojo van a reaccionar. Entre más alto el pH, más azul van a reaccionar. Como nuestra cerveza ya tiene un pH de 5 o inclusive de 4, ya no una cerveza terminada, obviamente el color que nosotros vamos a extraer va a ser rojo, ¿cierto? Rojo, azulesco, pero no azul como un arándano. Entonces, si nosotros queremos el color azul del arándano, pues tenemos que subir bastante el pH de la cerveza y no nos va a quedar bien esa cerveza, ¿cierto? Va a quedar bastante alcalina. Entonces, sí, ahorita les repito la fórmula al final, pero entonces... De todas maneras, a los que están, la charla queda grabada acá en el Instagram de Somos Cervecero y después se sube al canal de Somos Cervecero en YouTube. Así que va a estar siempre disponible. Listo. Perfectísimo. Entonces, se descarazonan.
Claro, se le saca el carozo, digamos. Se le saca el carozo o la semilla, exactamente. Sí, vamos por ahí porque si no vamos a estar con un trabalengua. Tanto la semilla como la parte blanca de la cáscara es la parte que más nos va a dar astringencia. Después es la cáscara la que más nos da astringencia. Y después es el zumo, ¿cierto? Ya la fruta en sí. Entonces sí, ojalá puedan quitarle las semillas, quitarle esa parte blanca y procesar el resto. Por eso es que muchas veces la cáscara la usamos más que todo aromático, no la procesamos, y el zumo sí hacemos una pulpa para combinarla con todo. Pero cuidando siempre obviamente los taninos, la extracción y toda esa vaina, ¿listo? Entonces, bueno, ya después pasamos a los carotenoides, que eran estos colores rojos y amarillo, pero casi como que de verduras. Y estos se transfieren el color a estas frutas o verduras por lípidos. Entonces tampoco es que nos interesa mucho, ¿cierto? Si nosotros queremos hacer una cerveza de tomate, bueno, podríamos buscar más bien el tomate de árbol, más que el tomate normal, o bien una pulpa de tomate, ¿cierto? Ya un poquito procesada y todo eso. El color no se va a transferir, va a ser muy difícil que te quede roja. Para eso utilizamos entonces las antocianinas, que son estas frutas rojas y azules. ¿Listo? Entonces, bueno, ya hablando del color y todo eso, pasamos entonces ahorita a lo que estaban hablando de, bueno, la oxidación y todo eso. Bueno, Jaime, se está por cortar, así que si querés, corto y volvemos, porque ya lleva una hora y viste que Instagram te corta en una hora. Listo, ¿ah? Dale. Bueno, corto y volvemos en breve. Estamos. Volvemos. Perfecto. Ok, ¿tú me avisas para seguir o damos un minutito? Dale, ¿cuánto tenés? Tenemos tiempo, ¿eh? Así que métele. Cuando sí. Quieras cortar, y buenísimo. Okay. Bueno, habíamos quedado en la oxidación. Sí, y vamos a entrar un poquitito en esta parte de la oxidación. De más que todo como la manipulación para no tener, minimizar los riesgos, ¿cierto? Perdón, ven aquí. Así va quedando. Gracias, Antonio. Uh-huh. Ok, listo. Entonces, entonces tenemos que evitar varias cosas también con la cerveza, con la fruta, como se los decía. Cuando nosotros probamos una cerveza o algo así, tenemos casi siempre la sensación en boca de la acidez o la astringencia. Esto es una alerta al cerebro. Nuestros antepasados reconocían esta sensación en boca como una alerta a algo venenoso. Cuando algo se está pudriendo, estamos hablando que tiene cianuro, ¿cierto? Entonces, tampoco podemos ir como a escoger una fruta. Recuerden que dijimos que la mejor fruta para echarle es esta fruta que está en el punto antes de podrirse, pero si se empieza a podrir está generando cianuro, está produciendo cianuro, y pues es venenosa, ¿cierto? No nos puede inclusive matar. Entonces, tener mucho cuidado con la fruta que se escoge o de comprarlas de lugares como seguros, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿dónde vamos a mandar la cerveza? ¿En qué punto? Como le decíamos ahorita, podemos mandarla en todas partes, pero vamos a tener diferentes eficiencias y diferentes resultados. Entonces podemos hablar del macerador. En el macerador es muy específico para agregarle cosas. Si estamos hablando de frutas, casi que agregarle, digamos, el pumpkin o frutas que son así como ayotes, como que uno pensaría que son como para hacer cremas, ¿cierto? Cremas de sopa, cosas así. Más sin embargo, si yo le quiero adicionar, por ejemplo, las galletas, entonces es un lugar perfecto para adicionárselas en maceración. Si le quiero agregar pan, si le quiero agregar un queque,
una torta, algo así, entonces prefiero agregársela en maceración y que todo el residuo pues me quede ahí, ¿cierto? Si se lo voy a agregar en el hervor, sabemos que en el hervor pues vamos a tener la posibilidad de pasteurizar de una vez, de esterilizar todo. Pero ¿qué pasa en el hervor? Como su palabra lo dice ahí, vamos a hervir y vamos a evaporar un montón de cosas y vamos a volatilizar un montón de cosas. Entonces ya cuando uno le gustan tanto las frutas y toda esa vaina, pues uno está siempre pendiente de eso. Bueno, no, yo no quiero que me volatilice nada, yo quiero preservar lo más que pueda de mi fruta, entonces se la voy a echar hasta el final, ¿sí? No en hervor. Pero sabemos entonces que vamos a correr un riesgo al final, ¿cierto? Uh-huh. Esto también se acopla mucho, por ejemplo, en el macerador con las antocianinas. Son frutas muy buenas para echárselas ahí, ¿listo? En macerador. Después tenemos en la fermentación, también es bastante bueno, nada más que tenemos que saber que si le vamos a agregar frutas con bastante porcentaje de azúcar, pues nos va a fermentar. Y tenemos que saber, obviamente, cuánto nos va a fermentar. Si le vamos a agregar, pues, algo muy ácido, también tenemos que tener muy en cuenta que si va a ser muy ácido, pues la levadura también se va a ver afectada. Entonces, tenemos que contemplar esos datos muy certeros. ¿Qué va a ser lo bonito? El bendito balance va de la mano en todos los procesos de la cerveza. Y en la vida. El balance en la vida es importantísimo. Uh-huh. Pero entonces, ¿qué va a pasar aquí? Como vamos a fermentar azúcar o vamos a fermentar esa fructosa de la fruta, pues va a ser algo bastante complejo y bastante bueno dependiendo de lo que nosotros queramos sacarle, ¿cierto? Entonces, tenemos que pensar en la fruta que queremos ahí fermentar. Si bien es un paso muy bueno, también tenemos que saber que esa fruta se nos va a modificar un poco. Entonces, igual la cerveza. Yo no quería, digamos, si yo quería, bueno, una cerveza, no sé, una stout, pongamos que es como uno de los ejemplos más fáciles para agregarle cerveza. Si yo quería una stout y le voy a agregar entonces fruta para fermentar, pues voy a saber que entonces voy a tener algunos sabores y aromas un poco tal vez extraños en combinación a lo que me debería saber una stout y a lo que me debería saber la fruta. Pero igual es una práctica bastante, bastante bonita. Y después tenemos entonces en la maduración, que para mí es de las mejores partes porque ahí estoy preservando absolutamente toda la fruta, ¿sí? Entonces, si yo quiero que mi banana sepa a banana, pues no la voy a fermentar ni nada, podría ser bastante rico, obviamente, pero pues, yo no la quiero fermentar. Yo quiero más bien hacer ese blend de cerveza con fruta y tratar de distinguir los dos, ¿listo? Entonces, para mí, de los mejores es en el acondicionamiento o en maduración. Pero, ¿qué pasa en este proceso? También es el más peligroso. Entonces, si no tenemos lo suficientemente cuidado, si no tenemos la suficiente sanitización, si no sabemos qué proceso de limpieza tener, si no somos bastante estrictos con esto, pues vamos a contaminar la cerveza. Y sabemos también, antes de agregar la fruta, que la fruta trae bacterias. Entonces ya ahorita vamos a explicar algunos procesos ¿para qué? Para pasteurizarlas, tratarle de matar todas las bacterias pues, que tiene. O bien, si nosotros queremos también pues, hacer una fermentación espontánea, no hay nada más rico que una fruta para hacer fermentaciones espontáneas. Ahí trae un montón de cultivos de bacterias súper ricos para hacer una cerveza. Entonces, ya es decisión de cada cervecero. Entonces, tenemos varias cosas para pasteurizar nuestra fruta cuando nosotros la queremos añadir, digamos, en maduración al final. Generalmente, para que las bacterias más comunes, llámese como Escherichia coli y cosas así que son como las que pueden afectar al ser humano, ¿cierto? Las comunes, van a morir a los 64 grados por 10 minutos. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esa parte, sabemos que si aumentamos un poquito más de temperatura, pues vamos a estar un poquito más seguros, vamos a eliminar también otras bacterias que estén por ahí y todo eso. Entonces, esta es como la primera parte para pasteurizar. Yo no, hay veces no quiero tampoco hervir mucho mi fruta porque le voy a cambiar su aspecto. Es lo mismo que la parte culinaria. Es lo que queremos evitar al echarle en olla, digamos. Exacto, exactamente. Entonces,
porque la voy a cocinar. Entonces, si la sobrecocino, pues no va a ser como algo grato, o puede que sí quede grato, pero no era mi intención. Entonces, si nosotros no queremos sobrecocinarla, podemos entonces calentarla en una olla por 10 minutos a 64 grados o a 67 grados, pues ya como para estar como más seguros. Recuerden que esto nos va a eliminar las bacterias más comunes o lo que el gobierno dice que debe estar libre una cerveza, ¿cierto? Obviamente hay otras bacterias en el aire que nos pueden cagar la vida, pero las más comunes con eso se eliminan. Después podemos utilizar las tabletas de Metabisulfito, que estas adicional a que nos van a declorar el agua, nos van a sanitizar la fruta. Entonces es nada más de agregar la pastilla en tanto de agua con la fruta y dejarla ahí por la noche. Y después le agregamos todo a la cerveza. Entonces ya ahí también nos estamos asegurando de que el sulfuro del metabisulfito pues va a matar estas bacterias. Otra de Esto las recomendaciones. que estás explicando es en maduración. Sí, esto es para agregar en maduración. Si yo se lo voy a echar ¿Cómo te asegurás ahí en no agregar oxígeno al tanque? ¿Qué como te lo cuidados? dije, sí, CO2, siempre hacer purga de CO2. CO2. Para nosotros, sí, la purga del CO2 es fundamental. Abrimos, ojalá lo más arriba que se pueda, echamos la fruta o lo que tengamos que echar y purgamos por debajo con el CO2 para que desplace lo que más pueda del oxígeno. ¿Y has probado hacer lo mismo al final de la fermentación? Sí, Donde te queda algo de levadura activa, digamos, que te va a consumir ese oxígeno que está entrando, digamos. de hecho la Puris fue hecha así, faltando dos, tres platos para terminar fermentación. Mandamos la fruta precisamente pensando en un poquito de fermentación de azúcar, no mucha, y que desplazará ese oxígeno. Es lo mismo que para hacer, digamos, un dry hop. El dry hop, bueno, de los Exactamente. mayores se recomienda hacerlo al final de fermentación para que expulse ese oxígeno. Pero igual pueden hacerlo con un CO2. Si tienen una pipetica pequeña de CO2 con manguera, va a ser exactamente lo mismo, ¿cierto? Químicamente va a ser exactamente lo mismo. Entonces, otra cosa de las que yo recomiendo para usar la fruta es utilizar pulpa de fruta ya pasteurizada. Esto, digamos que tiene algunas contradicciones con algunos cerveceros, porque, ay, ¿cómo le vas a mandar algo procesado y todo eso? Pero pues es la misma fruta, nada más que alguien la procesó por mí. Entonces, después le va a mandar esa fruta. Entonces, mandarle Vos pulpa sabés que ya había pasteurizada. Sí. una pregunta al principio. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta si se usan extractos concentrados? Ok, el primer aspecto que hay que tener en cuenta es el sabor, ¿cierto? Si, por ejemplo, creo que uno de los ejemplos más tradicionales es la vainilla. Entonces, si yo voy a usar, digamos, vainilla, que es extracto de vainilla del que venden en el súper, es muy diferente al sabor que me va a dar la vainilla en vaina que yo voy a macerar. Listo, igual se puede usar, ¿sí? No, o sea, como les digo, uno no se debería cerrar en la cerveza nada. Si le sirve, hágale, y si le está funcionando, dele. Pero sí va a cambiar mucho. Ya si hablamos un poco como de saborizantes, por ejemplo, y hablamos de la canela sí va a ser una vaina, porque el saborizante de la canela lo que tratan es como de emular, es el picante, es como un confite de canela, y es muy diferente a la, ¿cómo es que se llama? Bueno, a la vaina pues A de la vaina. canela que uno puede conseguir, exacto. Entonces, la canela, tanto como la vainilla, como la canela, sí es mucho mejor conseguirlas así enteras y uno macerarlas o procesarlas. ¿Cómo maceramos la vainilla? Hay varias formas. La mejor es sacando las vainas de la vainilla, metiéndolas en un procesador y después dejándolas en un alcohol, en un espíritu de 40 grados. Más de 30 grados es lo que se puede. En la vainilla también podemos agarrar la vaina, hacerle cortes, ¿sí? Cortes horizontales, perdón, verticales, y meter la vaina completa también en un espíritu. La gente recomienda un espíritu, como decir, un vodka que es súper neutro, de 40%, pero yo recomiendo, a mí me gusta un whisky.
Me parece que ese saborcito del whisky que le da al final del barley junto con con la barrica, todo eso, me parece que dan un complemento bastante Claro, rico sin sobrepasar el sabor de la vainilla. va muy de la mano, digamos, con las características de de las barricas de roble americano, digamos. Exacto. Hay gente que las deja macerando 2 semanas, 3 semanas. Para mí, el mejor resultado para un buen concentrado de vainilla ocurre a los 4 meses. Entonces, cuando yo quiero hacer un macerado de vainilla y se lo quiero echar a mi cerveza, yo le dejo un whisky 4 meses ahí y le echo todo. ¿Sí? Entonces, generalmente uno puede calcular que por litro de un espíritu de 40% me va a subir un 1% de alcohol. Entonces, como para tenerlo en cuenta. Bueno, ahí te preguntan si tiran fruta en la maduración, si la tienen que pasteurizar antes, Sí, para que no me sí. refermente. Bueno, lo mismo te va a fermentar porque hay azúcar, digamos. Exactamente, sí, igual te va a refermentar. Ahí lo que tú tienes que tener en cuenta es que la cerveza ya no tenga levadura o que tengas un cold crash o una temperatura bastante controlada para poder que ya lo que haya de levadura ahí pues no vaya a refermentar, ¿cierto? De la única forma que tal vez no refermentaríamos el azúcar sería caramelizando o quemando este azúcar, pero entonces ahí ya vamos a quemar la fruta, ¿cierto? Ya la vamos a sobrecocinar y pues ahí sí nada de lo que queríamos íbamos a Claro, obtener, ¿cierto? lo que no queríamos hacer es meterla en olla por eso. Exacto, sobrecocinarla. Entonces, bueno, pero se puede hacer. La otra parte, bueno, como lo ponía aquí, el CO2, fundamental para mí, de verdad que ojalá uno pudiera andar con la pipetica aquí de CO2 echándole a todo, cuando uno abre los lúpulos y los quiere guardar CO2 y al congelador, bueno, todo. Medir el pH, porque sabemos entonces que las frutas nos van a bajar también el pH. La canela también hay que macerarla en alcohol. Sí, yo recomiendo macerarla también en alcohol. La canela también trae bastantes bacterias y si vos la querés, sanitizar o esterilizar de una manera óptima sin que pierda muchas propiedades, entonces en un alcohol de 40. Si solamente la quieres sanitizar para echársela entera a la cerveza, de un día para otro, ya ahí está bien. Pero si tú la quieres macerar, que es algo que te va a dar complejidades mucho más ricas, entonces déjala macerando por mucho más tiempo y después agregas todo eso a la cerveza. Bueno, acá hay una Aquí pregunta larga, ¿verdad? escuché un cervecero con experiencia que trabajó en cervecería de Estados Unidos que pasteurizaban con agua más de 2% de peracético unos 20 minutos y luego una semana congelada tras eso. Opinión de esto. Ok. El peracético cumple dos funciones, ¿cierto? Podemos, obviamente, nos va a sanitizar y todo, pero el peracético también nos puede influir en el lúpulo, ¿sí? Y se puede creer que es un enemigo. Por ejemplo, si ustedes escuchan a Semilla hablar del peracético, el man lo odia y con toda razón, ¿cierto? Para las cervezas que él hace, el peracético tal vez puede ser muy malo. Como nosotros, por ejemplo, sanitizamos en nuestro tanque y dejamos escurrir, lo que queda peracético es tan bajo que no va a hacer absolutamente nada. Pero como él le echa tantos lúpulos, son cervezas tan extremas, entonces cualquier partícula de peracético sí puede ocasionar algo grande. Claro, lo que se está evitando es el uso del peracético en el tanque de maduración o en los barriles, digamos. Y sanitizar de otra forma, usar el Star Sam, que está teniendo éxito porque, bueno, no tiene agua oxigenada. Exacto. Y entonces los dejan Obviamente, cervecerías grandes usan vapor. Exacto. Sí, exactamente. Bueno, nosotros aquí para las barricas sí también con vapor y para hay veces esterilizar también los tanques con vapor. O con agua hirviendo. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa cuando uno congela la fruta? Si yo voy a congelar la fruta, tengo que tener en cuenta varias cosas. Yo la congelo para pasteurizar porque cuando uno congela las cosas en el congelador de la nevera de la casa, los cristales de agua que hay dentro de las células, bacterias o levaduras, van a ir cristalizando de una forma lenta, desordenada. Entonces van a ser unos picos que eventualmente van a dañar la membrana celular
y van a matar todas estas bacterias y células. Entonces, por eso es que uno también puede pasteurizar congelando, no solamente en caliente. Uh-huh. Si ya uno quiere preservar, por ejemplo, si yo quiero preservar una levadura, yo no la voy a meter al congelador, porque con solamente un poquito de agua que tenga me mató toda la levadura. Yo ahí utilizaría nitrógeno. Como el nitrógeno congela tan rápido, cristaliza de una forma uniforme y todo bien. Bueno, eso es lo que pasa cuando congelas la fruta, digamos. Estás esterilizando. Exacto, entonces... Si bueno, a ver, ¿qué harías vos? El proceso ese del peracético, digamos, no lo pondrías en, obviamente, claro, directamente al congelador. Exacto, para mí el sabor del peracético no me cuadra para nada, entonces lo evito. Es horrible. Por sobremanera en las frutas. Entonces sí, yo la congelo, nada más la congelo, le pongo eso sí, la mojo un poquitito para congelarla. Y ojo, tener en cuenta esto, porque generalmente cuando nosotros congelamos las cosas, las congelamos junto al pescado, junto al camarón, junto a la carne, y todo eso nos va a traer todos esos sabores que van a ir a la cerveza. Entonces si lo voy a congelar, uh-huh, ojalá sea en una cajita o algo que me aísle la fruta del resto de cosas que tengo en mi congelador. Exacto, a tener en cuenta. Exacto. Una vez macerada la canela, ¿en qué momento la agrego al proceso? La puedes agregar en maduración. Tú la estás macerando y adicionalmente en el alcohol la estás esterilizando, entonces ya la estás esterilizando para agregarla en maduración. Ahí no la tienes que agregar en el bol. Entonces, bueno, medir pH, obviamente fundamental, porque no queremos que la cerveza nos quede tampoco muy ácida, y podemos blanquear. El blanqueamiento, este fue un método bastante bonito que me enseñó Juan Carlos Torres de Colombia, de Master Beer, cuando hicimos la colaboración. Juanca. Estuvo Juanca hace unos vivos. Juanca para mí es top. Y entonces lo que hicimos con la mora, cuando se la agregamos a una cerveza que tenemos aquí en unas barricas, dicho sea de paso, fue que la llevamos a ebullición muy lentamente hasta que la espuma blanca la recubriera, y cuando la espuma blanca la recubrió, de una vez la mandábamos a baño María para bajarle la temperatura lo antes posible. Mientras subíamos la temperatura, íbamos midiendo el pH e íbamos contrarrestando la acidez, ojo, no el pH, la acidez con azúcar. Entonces, si la íbamos sintiendo muy ácida, uh-huh, le íbamos echando azúcar y la probamos, no, ya va bien. Entonces, puede que el pH esté bajo, pero el azúcar nos va a contrarrestar el mouthfeel de la acidez que podamos sentir. Entonces, y de una vez estamos pasteurizando la fruta de una manera súper óptima. La estamos llevando a ebullición. Ya con solamente que llegue a ebullición, ya ahí sí murió todo, ¿cierto? Uh-huh. La idea con ese proceso también es que no baje de 4.2 de pH. También tenemos otro, uh-huh, proceso que es el, como decir, de extracción y para esterilizar, y es el sous-vide. No sé si lo han escuchado, eso se usa mucho en las cocinas, los chefs y todo eso, y es meter al vacío la fruta o el ingrediente que nosotros le queramos echar y dejarlo por al menos 24 horas en un cocimiento con agua lento. Entonces, eso va a crear una extracción de sabores únicos que no lo genera, por ejemplo, metiéndola al horno de una vez, ¿cierto? Entonces, uh-huh, este proceso de extracción de sabores es muy largo porque dura 24 horas, tiene que estar como a más o menos 130 Fahrenheit, no, 130 Fahrenheit es mucho, como a 40 grados centígrados, 35 grados centígrados por 24 horas. Y va a quedar súper rico. Ok, ¿cuánto le voy a mandar de fruta, cierto? ¿Cuánto espero yo? No le puedo mandar de mitad y mitad porque voy a hacer un puré. Entonces aquí, regla ojímetro, que nosotros siempre la hablamos, la regla ojímetro, ¿cierto? Es si la fruta tiene mucho sabor y mucho aroma, como por ejemplo la frambuesa, vamos a echarle media libra por galón. Ojo que esto es como un start o un inicio para después seguir experimentando, ¿cierto? No es la Biblia. Con esta media libra ya para la segunda ustedes pueden decir, bueno, y no, con esa media libra me faltó. No, más bien esa media libra fue mucho. Pero más bien, si esa fruta que tiene mucho aroma y mucho sabor le agregamos una libra por galón, la vaina sí se nos va a volar, ¿cierto? Nos va a quedar súper. Sí, serían 400 gramos, sería... Para 20 litros, más o menos, 454 gramos, exactamente, por ahí, por galón.
Si tiene, si la ¿Por construcción galón es, o para 5 galones? no, por galón. Por galón, bien. Sí, por galón. Si la fruta tiene medio sabor y medio aroma, entonces ya ahí sí le vamos a agregar 1 libra por galón. Y si ya la fruta, digamos que tiene muy poco sabor y muy poco aroma, como por decir una pera, entonces vamos a agregarle 2 libras por galón. ¿Sí? Ya ahorita que estamos hablando un poquito del coco, así rápido, el coco entonces lo horneamos a 400 grados Fahrenheit, 5 minutos, lado y lado, o hasta que ustedes vean que ya quedó de un sabor rico, ese caramelizado va a ser súper, súper bueno. Y vamos a quitarle grasa, ¿cierto? Toda la grasa que podamos. Para el maní también, porque no sé si ustedes han probado las peanut butter beers, que son deliciosas, no las de Harry Potter, pero las otras, las Stouts y todo eso, son increíblemente ricas. Ahí también podemos, si vamos a utilizar semillas, ya sea almendra, maní, macadamia, hornearlas también, porque estas semillas tostadas generan sabores muy deliciosos. Si ya Sí, ustedes el quieren maní evitar. tiene mucho aceite. Exacto, el maní tiene mucho aceite. Entonces, si quieren evitarse el aceite y que sea súper fiel a un peanut butter, porque sabemos que no necesariamente cuando nosotros vamos a hacer una peanut butter stout, va a ser que le vamos a agregar mantequilla de maní, sino que le vamos a agregar maní y ya inconscientemente la gente dice, así es peanut butter. Entonces le vamos a agregar harina de maní. ¿Listo? Entonces la harina de maní sí baja mucho el porcentaje de grasa. Y la harina de maní la vamos a echar arriba, ¿sí? No, no abajo, porque la harina de maní tiene bastantes beta-glucanos. Esa vaina apenas sube temperatura y entra con agua, se nos va a hacer una masa. Entonces, tratarla de dejar arriba, bien esparcida, y ya, y la harina de maní es bastante, bastante, bastante invasiva. Entonces, con poquito que uno le eche, ya queda el pelo. La vainilla, como lo decimos los nibs, ojalá los nibs. En un procesador pequeñito, echarles. Antes nosotros cortábamos los nibs así como uno por uno. Echémoslo en un procesador y ya. Entonces, así los podemos hacer. Dejarlo en un espíritu de 3 a 9 meses inclusive. Y bueno, si vamos a utilizar extracto, cuidar la intensidad, ¿cierto? Porque no es lo mismo agregarle una vaina de vainilla, agregarle unas gotitas de extracto, es completamente diferente. Bueno, yo iba a hablar un poco de barricas, pero creo que como que me saldría mucho del tema ahí de los chips, de los espirales y todo. Sí, algunas técnicas, digamos, para ya terminar con las frutas, es también que nosotros podemos complementar los lúpulos con las frutas, la levadura con las frutas. Entonces, si yo quiero algo como frutos rojos, entonces puedo buscar una levadura con frutos rojos. Si quiero algo cítrico y le voy a echar naranja a mi cerveza, entonces puedo buscar un lúpulo que también me dé ciertas características a cítrico, como para complementar. Si Bueno, queremos ahora hay evitar. muchos, muchos lúpulos que tienen características frutales, ¿viste? Entonces va muy bien con las adiciones de frutas. Correcto, correcto. Entonces sí, los lúpulos, digamos que ahorita hay tanta variedad que podemos asemejarlos a cualquier cosa. Para evitar el haziness, pues obviamente utilizar el Irish Moss, el Whirlpool, el Silica Gel, el Biocol. Esto lo que hacen es que atraen todas estas proteínas y pectinas por medio de imán, no me acuerdo, de imanes, ¿sí? Y los hacen decantar, ¿cierto? Entonces, Exactamente, ahí también decanta. los podemos utilizar. Y si queremos, digamos, sabores a pan y todo eso, como a nuez, entonces buscamos maltas. Entonces, hay maltas pasta para tirar para el techo, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos, no sé, hacer una torta de nuez, entonces, o un pan, entonces queremos buscar una malta que tenga la cresta de pan y que nos sepa también al pan interno, toda esa cosa. Y Ahí listo. te pregunta, mira, ¿en qué momento usar los frutos secos? Igual, igual, tanto ya sean frutos secos, ya sea un banano, ya sea. Yo lo puedo echar en cualquier lugar, ahí dependemos mucho de la experimentación, de lo que mejor se nos asemeje a nosotros, pero los frutos secos, la mejor que me ha pasado a mí, según lo que yo he hecho, es procesándolos, haciéndoles puré y mandándolos en maduración. Yo con los frutos secos siempre trato como de hacer un puré y filtrarlos para extraer como todo ese sirope. Ese sirope lo caliento, le hago una reducción, igual que uno hace una reducción en cocina. Y hago una reducción, entonces algo que me quede un poquito espeso,
y eso me va a teñir mucho más la cerveza. Y adicional para el sabor, pues le agrego la pulpa que me quedó aparte, se la mando toda también. ¿Tenés alguna experiencia con alguna cerveza con fruto seco? Sí, una vez hicimos una cream ale, de hecho hicimos una cream ale que la queríamos teñir con ciruelas, con pasas y con cereza, creo, deshidratadas. Le echamos todo eso. Y lo que hicimos fue que una parte de estas frutas, hicimos este proceso que les acabo de decir, donde hicimos puré y hicimos una reducción, y otras las dejamos al sol y las deshidratamos ahí como por unas horas, y después le echamos todo junto, digamos, como en un dry hop. Y así nos quedó. Perfecto. Listo, súper bueno. Bueno, Jaime, ¿te queda algo de presentación? No, no, verás que no se pueden usar pan tostado en alguna etapa. Sí, si quieres usar pan tostado como para agregar alguna reacción de Maillard, algún tostado, lo puedes hacer en maceración. Si vas a utilizar pan tostado, yo más bien te recomendaría tal vez usar galletas, sí, galletas horneadas ya como un punto un poquito más alto, porque los sabores y reacciones de Maillard que nos van a dar van a ser mucho más intensos que un pan tostado. Ahí te preguntan el porcentaje de frutos secos. Pucha, el porcentaje de frutos en... ¿Qué dice Bruno? Ahí está Bruno. Saludos a Bruno. Porcentaje aproximado de frutos secos. Es que de esa cream ale fue como hace 2 años. Creo que fue como un 4%. Sí, si lo hablamos en porcentaje, fue como un 4%. Pero fue un lote de 700 litros, entonces ese 4% era bastante. O sea, era la reducción que le hicimos de ese sirope fue bastante y eso nos ayudó. Y como era una cream ale, que en realidad es una cerveza que con cualquier cosa que uno le eche, ya se va a hacer, ya va a explotar. Entonces, esa es otra cosa. Si ustedes quieren experimentar, al principio traten de experimentar con cervezas livianas, que no sean muy invasivas, para que ustedes más o menos entiendan qué es lo que les va a generar. Y ya después entonces empiezan a combinar con cervezas más complejas. Ahí te preguntaban un consejo para una Golden con menta. Sí, agarra la menta o la hierbabuena, la maceras, si puedes la metes al congelador un tiempo y después se la metes en dry hop. Y te queda una cerveza súper refrescante. Ahí hay otra. Si queremos usar semillas, Sí, igual hornearlas. ¿cómo podríamos tratarlas? Las semillas tienen bastante aceite, entonces hornéenlas, siempre, siempre, siempre hornéenlas o algún método de extracción de aceite y que se tuesten un poquito. Este tostado también les va a dar unas características muy, muy deliciosas. Entonces, siempre cocinar las cosas un poquitito es mejor, es como en la cocina, ¿cierto? Un huevo crudo es como nada, pero si lo cocino queda muy rico. Entonces, ese ejemplo lo pueden seguir también con las frutas, con las semillas y con todo lo que le vayan a echar. Bueno, Jaime, perfecto. Estamos en 1 hora y media de charla, lo que habíamos pactado, Perfecto. así que estuvo fantástico. Creo que respondimos todas las preguntas que había, así que buenísima la charla, muy Sí, interesante. fue como a 400 por hora, pero creo que como que se abarcó todo. Igual, No. si tienen alguna duda Sí. o algo así, me pueden escribir sin compromiso, sin pena, sin problema y ahí solucionamos. Perfecto, Jaime. Entonces, bueno, muchísimas gracias por prestarte a la charla de Somos Cerveceros. Así que bueno, eso. Gracias. La verdad es que fue un honor, hermano. De verdad, muchas gracias. Espero ojalá que a todos les haya gustado, que hayan aprendido algo, que es como la finalidad siempre de un buen cervecero, de transmitir y no limitar su conocimiento, que esa filosofía la comparto mucho, de hecho, con Juan Carlos y con Semilla. Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias. Cualquier cosa que necesiten en el futuro, ahí está mi Instagram, me pueden contactar, pueden escribirme y en lo que les pueda ayudar, siempre bienvenidos. Listo, muchas gracias Jaime y nos estamos viendo por ahí. Y bueno, gracias a todos los que se conectaron al live, como siempre. Seguimos teniendo éxito con las charlas. Empezamos por cuarentena y todavía hay gente interesada, así que seguiremos firme acá, al pie del cañón. Así que bueno, nos vemos el miércoles que viene con otra charla súper interesante. Y todas, Gracias para Jaime, todos, gracias a todos. gracias.
Chao, que les vaya muy bien.